Sargento Primero J. Keller, número 717-8412. Irán, Guatemala, Colombia, Croacia... Impresionante. Sé lo que intenta hacer, señor. No le servirá de nada. No, Sargento Keller. No tiene ni idea de lo que intento hacer. Estoy aquí para limpiar esta porquería. Si usted colabora... Si salgo por esa puerta, todo lo que ha hecho se hará público. Será condenado y expulsado del ejército. Pasará el resto de su vida en prisión. Muy bien, sargento. Haga lo que quiera. Espere. ¿Qué quiere de mí? Que me cuente todo lo que sepa sobre la organización Seventh Wave. Son personajes poderosos que trafican con armamento de alta tecnología de la ex Unión Soviética. Los clientes introdujeron células terroristas. Seventh Wave aumentó su privilegiada situación después de que eliminaran a 9 espías de la agencia en ejecuciones conjuntas. La división quería acabar con la organización, pero tenía muchos prejuicios.
Inteligencia se concentró en tres posibles objetivos. Valencio era el jefe. Rubén y Yevtushenko los musculitos. Tres equipos tenían la misión de vigilarlos hasta que llegara el momento de eliminarlos. Yo llevaba uno de sus equipos. Inteligencia sospechaba que británicos, chinos e israelíes tenían equipos en la zona. Todo el mundo andaba tras esos tipos. ¿Quién era el cuarto hombre? Un matón. No le di mucha importancia en ese momento. ¿Y qué salió mal? Lo conseguimos. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.